No hay información alguna de nuevas presupuestaciones de funcionarios, así lo indicó la directora de Recursos Humanos de la Intendencia de Artigas, doctora María Moraes. Viene ya de la época de presupuestaciones y ajustes de ese tipo. ¿Se está trabajando en ello? Bueno, el tema de las presupuestaciones ha sido un tema bastante recurrente con respecto a las consultas que se hacen. Todos saben que, bueno, es una potestad de la señora intendenta. Nosotros por ahora no tenemos ninguna información de que eso se fuera a efectivizar. Obviamente, como usted dice, febrero estamos retomando después de una licencia anual de unos días, porque tampoco tomamos toda la licencia. En enero comenzamos a trabajar, estamos trabajando ahora, hace un rato me pasaron un borrador. Recordemos que se está haciendo un trabajo con los funcionarios que pertenecen a tránsito, pero que trabajan en la vía pública. Se viene trabajando con los dos gremios, con algunos representantes de estos. Seguramente en los próximos días se estará firmando un convenio colectivo, que es una de las modalidades que estamos tratando de utilizar a los efectos de que todas aquellas cosas que interesen a los funcionarios puedan ser discutidos con representantes de esa área y con representantes de los dos gremios. Así que bueno, estamos sí trabajando en esos temas y esperemos que en los próximos días estemos concretando esto.